Hola, bienvenidas a nuestro tercer Money Morning de Momento Vicecambio, la comunidad que te ayuda a construir la mejor versión de tu futuro financiero. Soy Catalina Tobón y en este espacio vamos a hablar con grandes mujeres de lo que nadie más habla, de dinero, del poder de las finanzas en nuestra vida, de la importancia de ser financieramente inteligentes y conscientes y sobre todo, inspirarnos de sus consejos, sus experiencias y sus recomendaciones para tomar mejores decisiones. Hoy vamos a conversar con una muy especial que ha logrado grandes cosas, nada más y nada menos que Ángela Santero. Ángela es partner de McKinsey Colombia. Es la primera mujer en Colombia en lograr este cargo. Y la primera en los últimos 10 años en los países de América Latina de habla hispana. Ángela es ingeniera industrial y mecánica de la Universidad de los Andes con un MBA de la Universidad de Chicago en el Booth School of Business con concentración en emprendimiento y finanzas. Ángela, bienvenida a Money Morning de Momento. ¿Cómo estás? Muy bien, Cata, muchísimas gracias por esta invitación. Encantada de verte y feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, Ángela, pues para nosotros es un placer tenerte acá y pues un orgullo hablar de todos tus logros. Pues como ustedes van a ver, Ángela es una mujer muy joven y tiene una historia bien, bien, bien linda para contarnos. Y pues para empezar a hablar con Ángela, lo primero que te quiero preguntar, Ángela, es, ¿tú crees que existe algo como la inteligencia financiera? Y si para ti existe, ¿cómo la describirías? Claro que sí. Mira, sí, de hecho yo creo que sí existe y va madurando con los años. O eso me gustaría pensar a mí, ¿no? Como que la inteligencia financiera, aparte de entender que uno como ser humano pues tiene distintos ciclos, en los cuales va desarrollando una especie como de relación con el dinero, ¿no? Una relación en donde entiendes cuáles son tus intereses financieros, tanto a corto como a largo plazo, y vas creando una forma de relacionarte y de ir cultivando tus proyectos. Entonces, para mí la inteligencia financiera es una combinación de varias cosas, pues, conciencia, o sea, entendimiento, pues, de cuáles son como tus intereses y coherencia con esos intereses. Dos, que haya una visión tanto a corto como a largo plazo, o sea, que tú seas capaz de, pues, de gozarte el dinero que estás cultivando hoy, pero que también sepas cuándo es el momento para ahorrar y cuándo es el momento como para tomar decisiones distintas, ¿no? Y tres, como toda relación, pues, debe ir madurando y debe ser provechosa, que tú le saques buen provecho, que disfrutes de tu planeación financiera en vez de que sea una carga para ti, ¿no? Eso para mí es inteligencia financiera y creo que pues todos pasamos por esas etapas a medida que vamos desarrollando y que vamos madurando el concepto. De acuerdo, Ángela. Entonces, un mensaje muy claro, el tema de conciencia y conocerse. Y en ese proceso, digamos, de generar conciencia y de conocerte, digamos, cuéntanos un poco, pues como ya les de, como lo vemos, y Ángela es muy joven, pero pues es muy, 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 digamos, emprendedora, ha sido muy emprendedora en su vida. Y lo que quisiéramos que nos contaras es un poco, ¿cuándo empezaste tú a ser consciente? O sea, si nos puedes compartir esa experiencia y cómo, digamos, lo fuiste pues llevando a cabo en tu vida y qué aprendiste en el proceso. Chévere, claro que sí. Pues mira, yo creo que eso empieza cuando uno es chiquito y cuando uno empieza como a aprender los comportamientos financieros de la mamá o de la persona con la que uno haya crecido. Yo crecí, yo soy hija de padres separados, desde que tenía un año, fui digamos que criada por mi madre. Mi mamá era una persona y es una persona tremendamente trabajadora, echada para adelante, que siempre tuvo claro que me quería sacar adelante a mí y que me quería dar las mejores oportunidades. Pero pues eso no siempre fue color de rosa. O sea, yo recuerdo momentos en donde era difícil pagar el colegio, en donde no teníamos claro qué íbamos a hacer para poder financiar la universidad. Y si no fuera por
unos tíos míos que me ayudaron a financiar la universidad, pues yo no hubiera podido estudiar el pregrado, ¿no? Y eso a mí me dio una lección grandísima en la vida, y es que hay un momento para todo. O sea, hay momentos en los que el nivel de trabajo y esfuerzo que debes hacer para estar bien financieramente es muy, muy alto. Eso me enseñó también a ser un poco averso al riesgo, la verdad, porque veía cómo el ser emprendedor pues tenía su riesgo, y siempre fui muy consciente de que al final cuando creciera y tuviera mi propia carrera y tuviera mi trabajo y demás, quería poder llegar a tener esa estabilidad financiera y como retribuirle y poder ser capaz también de apoyar en mi familia, ¿no? Entonces yo creo que desde el principio eso, tú me preguntas qué aprendiste, para mí siempre fue muy importante salir adelante por mis propios medios, ¿sí? No era como que hubiese ya un patrimonio o algo previo para uno avanzar en la vida, sino que pues lo tuvimos que construir sobre la marcha tanto mi mamá como mis tíos como yo, y eso es lo que me mueve hoy y es lo que me ha movido desde que empecé a trabajar después de graduarme, es poder salir adelante por mis propios medios y con mi esfuerzo, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que aprendí. Lo segundo que aprendí es que así como hay momentos difíciles, también hay momentos de gozo, de disfrute con la familia, con la pareja, con los seres queridos, y la plata no se puede volver como algo para uno que sea sinónimo de dificultad, ¿no? Si bien es un esfuerzo, es muy importante que tú también celebres tus logros, que cuando te promovieron o te subieron el sueldo, seas capaz de, no sé, gastarte unas vacaciones, como que aprovechar y celebrar las buenas noticias y los logros que tú has dado, al mismo tiempo que hay momentos en donde te toca ser un poco más austero y ser consciente que no estás en la mejor situación. Entonces, esa resiliencia y el poder desarrollar esa relación, pues es lo que más rescato y es lo que me mueve hoy en día también. No, pues espectacular, un mensaje muy claro, celebrar, digamos, los logros, esa lucha, y pues que el dinero sea algo que fluye, y en eso concuerdo 100% contigo, pero claramente uno en el camino comete sus errorcitos y como que dice, oiga, hay algo que de golpe a mí me gustaría cambiar y que quiero compartirlo con ustedes de golpe para que pues lo tengan como un toque de mi experiencia. Claro que sí, entonces, pues muchas cosas. Sí, a ver, la primera es, yo te lo comentaba hace unos días, yo creo que es súper importante tener una visión a largo plazo desde que uno es chiquito. Y eso a veces uno se le olvida cuando está empezando a trabajar. Pues obviamente uno empieza a tener una mayor capacidad de gasto, entonces como que uno piensa muy en el corto plazo. Y mi primera lección fue, venga, ¿por qué no pensamos también en largo plazo? ¿Por qué no ponemos parte de, no sé, nuestro salario como un aporte a pensión voluntaria que permita que tú en unos años, porque esa plata no la vas a ver todavía, pero en unos años sí la vas a poder utilizar, la vas a poder utilizar para vivienda, o si no la quieres utilizar para vivienda, pues es un ahorro que estás haciendo a largo plazo para tu propio pues, bienestar más adelante, ¿no? Cuando estés en una condición de pronto de no poder trabajar como lo estás haciendo hoy en día. Aprendí eso medio, pues, digamos, entre comillas, tarde cuando empecé mi carrera, ya llevaba como unos 4 o 5 años, y un compañero me dijo, oye, tú no estás cotizando pensiones voluntarias, mira los beneficios que tiene tributarios, mira el sistema. Y ahí fue como, uy, ¿cómo no había pensado en esto desde antes? Es un error bastante común. Y me pasa también con amigos, con personas cercanas a mí, que les digo lo mismo, les digo, bueno, ¿y no has pensado en ya poder hacer un ahorro? Y fíjate que ahorita, que sí llegó el momento de la vida en donde quiero comprar una vivienda, en donde ya queremos, pues, con mi novio tener un apartamento, menos mal hicimos eso, ¿no? Menos mal teníamos como esos ahorros, porque eso sirve para la cuota inicial de una vivienda, entonces... ahora sí estoy viendo como los frutos de haber hecho esa cosecha. Y bueno, creo que ese es el principal consejo que le daría a alguien que está empezando a trabajar ahora, que no vean solo el salario como, venga, esto es lo que me estoy ganando, entonces me lo puedo gastar en tal y tal cosa, sino gástense un pedazo de eso
en su propio ahorro a largo plazo. No lo van a ver por mucho tiempo, pero si tienen esa posibilidad, es lo mejor que pueden hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Y sin lugar a dudas, pues tú has mandado un mensaje muy, muy contundente, que es, número uno, luchar duro, y número dos, empezar joven. Y eso es absolutamente importante. Y en ese sentido, y tú nos hablaste un poquito de tu familia, y tú nos hablaste, pues, de tu mamá, y cómo, pues, digamos, en cierta forma, tu mamá y tu, pues, en tu familia hubo como un liderazgo en esa planeación y un ejemplo importante de esa lucha y ese trabajo fuerte de tu casa. Y también nos contaste que hubo pues un asesor, un amigo que te dijo, oiga, usted está joven, usted le va bien, pues aproveche y ahorre. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es, pues, tus mentores, ya no lo has contado, digamos, de forma preliminar, tu mentora, pues pudo haber sido tu mamá y en cierta forma, pues ese amigo o esa persona que te asesoró. Hoy en día tienes un asesor de cabecera, tienes un mentor o simplemente, ¿cómo tomas tus decisiones financieras en tu día a día? Buenísimo. Mira, yo creo que es un grupo de mentores. Yo creo que uno además debería diversificar los consejos que pide. ¿A qué me refiero? Que en la vida siempre vas a ver personas con distintos estilos financieros. Lo que tú decías de la inteligencia financiera, o sea, al final no hay una única forma de ver tus inversiones o de gestionar financieramente tu patrimonio. Entonces, algo que hago muchísimo es que les pregunto a otros cómo lo han hecho. Entonces, en algunos casos son mentores de mi trabajo, otros socios de McKinsey que pues llevan años más que yo construyendo su patrimonio. Entonces, recuerdo en algún happy hour que tuvimos, recuerdo preguntarles a cada uno como, bueno, ¿ustedes qué harían en esta situación? ¿Y ustedes estarían comprando en este momento vivienda o no? Y cada uno te dice su versión, ¿no? Entonces, hay uno que te dice, sí, claro, no, mira, yo haría tal cosa. Y el otro te dice, no, yo tengo un estilo muy diferente, yo no lo haría así. Es como súper interesante, pues, saber que no hay una única respuesta, Cata, y que al final va a depender mucho de tu apetito de riesgo, de si quieres o no tomar esa decisión en ese momento, si intuitivamente sientes que es lo mejor para ti, para tu vida en ese momento. Pero siempre es muy importante, como cuando uno va al médico, tener distintas opiniones. Y sobre eso, tú poder decir, venga, ya me siento súper tranquilo de tomar la decisión. Sé que puede haber un riesgo, sé que puede haber un pro y un contra, pero ya, digamos que analicé las distintas opciones antes de tomar esa decisión. Eso es lo que yo haría. Y es, pues, como te decía, muy parecido como cuando uno va al médico y pide un diagnóstico de si me tienen que operar o no. Pues va a haber muchas opiniones, pero al final tú debes quedar tranquilo de que hiciste como la debida diligencia para esa decisión. De acuerdo, y tú hablaste de un tema fundamental que ya hemos tocado y que has tocado, es ese autoconocimiento, pero también esa asesoría, o sea, buscar otra información, buscar opiniones, pues porque más cabezas piensan mejor que una, y sin lugar a dudas pienso que esa información y esa diversidad, digamos, de opiniones, pues genera valor. Y un poco, pues, todos las que estamos oyendo, las que estamos hablando acá, pues nos damos cuenta, pues, que realmente, digamos, que tu carrera, pues, ha sido muy exitosa en poco tiempo, porque, pues, digamos que eres una mujer muy joven. Pero entonces, un poco que nos cuentes cuáles han sido, pues, esos logros que tú dices, he luchado muchísimo, y cómo esa carrera profesional está alineada un poco con esos logros financieros. O sea, ¿cómo percibes tú que van de la mano esos dos aspectos? Y contarnos un poquito, porque realmente, pues, digamos que sí, para nosotras nos genera valor saber cuáles han sido, digamos, esas herramientas que tú has utilizado precisamente para llegar, pues, tan lejos en tan corto tiempo. Gracias, Cata. Pues mira, yo creo que uno es un reflejo de su vida entera, ¿no? Y de su niñez y de a qué le dio importancia cuando estaba creciendo, estudiando. Y pues no te lo he contado, pero igual en mi familia
casi todas las mujeres han sido como muy echadas para adelante, porque desde muy temprano en la vida, pues yo recibí el ejemplo como de mi abuela. Y mi abuela fue una mujer que tuvo que salir adelante también un poco por necesidad, porque mi abuelo murió en un accidente, desafortunadamente, y él era quien, digamos, quien proveía para la familia. Ellos tuvieron 8 hijos. Entonces, en ese momento, mi abuela se vuelve la líder, no solo financiera, sino pues familiar de todos los hijos, y empieza a dar un ejemplo de la mujer que es capaz de salir adelante, ¿no? Y de liderar una familia. Entonces, desde eso ya empiezas a ver como un patrón en donde mis tías, mi mamá, son mujeres pues muy sui generis para su momento, ¿no? O sea, y desde todo sentido. Mi mamá se separó pues cuando era relativamente joven. En esa época separarse el esposo no era como tan común, pero pues ellos tomaron la decisión y pues fue lo mejor para la familia. Después pasas adelante en la vida y mi tía, pues con otra tía, armaron una empresa, y toda la vida se han caracterizado por armar sus propios negocios, sus propios proyectos de vida y sobre eso tener una sostenibilidad financiera. Entonces, lo primero que me ayudó a mí a salir adelante fue eso, fue ver esa energía como muy femenina, pero como muy potente de que las mujeres también tenemos una posición de liderazgo y podemos llegar muy lejos si nos lo proponemos, ¿no? Yo creo que esa es como la premisa más linda de todo lo que yo he construido, es eso, es que siempre sentí que podía y que era algo que quería lograr. Entonces, hubo mucho como, pues, ¿cómo puedes decir? Ambición o aspiración alrededor de lo que hice. Y también, déjame ser muy honesta, pues, o sea, mucho esfuerzo y mucho trabajo de por medio. Yo creo que hay momentos de la vida en donde uno se dispone a una tarea, y cuando yo empecé esta carrera dije, bueno, quiero poder llegar a ser socia de las primeras mujeres que ha habido en la región. Y para poder llegar a ser socia, pues tengo que vivir una serie de pasos y de etapas. Algunas de esas etapas se van a sentir muy complicadas y voy a tener que tener mi mente como muy enfocada y muy concentrada. Entonces, una segunda, tal vez, como reflexiones. Hay momentos para todo, ¿no? Pero cuando uno realmente quiere enfocarse en la carrera, pues sí tiene que realizar o construir los esfuerzos para llegar allá. No puede ser aleatorio, como, bueno, voy a mirar a ver, o sea, realmente yo sí lo, pues me concentré mucho en poder lograr ese objetivo, porque sabía que quería lograr ese objetivo y luego poder construir mi familia, tener hijos cuando ya lograse ese objetivo. Entonces, en el fondo fue la forma en que yo ordené las piezas y creo que eso para una mujer es fundamental. La mujer si quiere lograr como muchos objetivos en la vida debe ordenar sus piezas para que le cuadren, ¿no? Y le encajen con su momento de vida y demás. Entonces, eso fue como hasta ahora lo que más he reflexionado. Y hacia adelante, también te soy muy honesta, yo creo que uno, pues hay momentos para vivir un poco más en familia, ahorita estoy pensando en cómo voy a construir mi patrimonio, cuándo voy a tener hijos, porque siento que entré a una etapa distinta de la vida y eso coincide con tus decisiones financieras. Entonces, hasta ahora, pues realmente yo pensaba en el largo plazo, pero no había tomado acciones concretas, no me había comprado un activo, no había empezado a financiar un apartamento. Ahora sí lo estoy empezando a hacer, que son ya créditos a largo plazo, que son decisiones que no las tomas por un año, las tomas por 15 años y que son un poquito pues más profundas, pero siento que pues ya llegó el momento de hacerlas, ¿no? Entonces, fíjate cómo los momentos de la vida también coinciden con decisiones financieras que pueden ser totalmente distintas a las que hubieses hecho el año pasado o hace 2 años cuando estabas pues buscando lograr un objetivo diferente. De acuerdo, entonces mensaje súper contundente y que a mí, pues digamos, coincido 100% es tener tus metas claras y son no solamente tus metas profesionales, sino tus metas financieras, visualizarlas y luchar por ellas, luchar fuerte y saber que digamos que hay momentos para todo,
pero realmente si uno conoce muy bien lo que quiere, pues lo logra. Y eso pues me parece, digamos, un mensaje muy poderoso y muy contundente. Y bueno, y sigamos hablando, digamos, de ese tema profesional, un poco, pues las cosas no son fáciles y claramente, digamos, en un mundo donde existen egos, donde claramente, pues llegar a posicionarse de una forma, digamos, tan exitosa en su ámbito profesional, pues eventualmente tiene ciertos momentos difíciles. Poco, y ahorita seguimos un poco con este tema de mentorías y demás, pero yo pienso que por acá puede ir la pregunta es, ¿cómo has logrado, digamos, ese manejo de esos egos profesionales, de toda ese logro de esos objetivos tan claros que te has planteado precisamente, pues, digamos, siendo una mujer joven, que seguramente personas que te doblan la edad, pues, digamos, te reportan y claramente, pues, eso puede generar ciertas fricciones y, pues, no es tan fácil de sortear en el día a día. Entonces, si nos quisieras compartir cómo lo has logrado, digamos, cómo enfrentas esos momentos donde esos egos profesionales y esas cosas aparecen y cómo además maneja uno su propio ego al alcanzar, digamos, esas metas, pues de una forma rápida. Sí, me encanta la pregunta. Mira, yo creo que el ego más importante y más difícil de manejar es el de uno mismo. Porque uno durante esta carrera pues se prepara mucho para poder asesorar correctamente a tus clientes, pero llega un momento en el que estás como tan ensimismado en todo lo que tienes que aprender y lo que tienes, el valor que necesitas agregar, que se te puede un poco como olvidar que más que el solo ego y la capacidad de uno de generar valor, está la humildad. O sea, y si hay una lección que yo he aprendido en esta carrera y la he aprendido por gente mucho más senior que yo, que me lo ha enseñado, no tanto con palabras, sino con hechos, es que no hay nada más potente que la humildad. El ser capaz tú de reconocer humildemente lo que tienes todavía que aprender. El simple hecho de reconocer un error. Yo al principio de mi carrera muy terca, o sea, como que... Y eso tiene su parte buena, porque era muy determinada en mis cosas y tenía opiniones formadas muy fuertes y muy potentes, pero también llega un momento en el que te vuelves terco. Es difícil hablar con una persona que todo el tiempo está pensando en ganar la discusión, ¿no? Y yo en ocasiones caía en eso. Entonces me di cuenta que una de las grandes cosas y los grandes, tal vez los grandes comportamientos que he cambiado es eso. Es uno entender que uno no se las sabe todas, que tú probablemente para asesorar o apoyar a un cliente que, como dices tú, te puede doblar en edad o lleva 20 años más de experiencia que tú, lo primero que debes mostrarle a esa persona es esa sencillez de carácter y esa humildad. O sea, tú no viniste a enseñarle a esa persona, sino es una enseñanza mutua. Así como tú estás trayendo un valor a la mesa, el cliente también te está a ti dando un valor muy importante, te está enseñando nuevas formas de ver las cosas, está demostrando que hay distintas perspectivas. Entonces yo creo que la lección más importante que he aprendido en mi vida, en esta carrera, es ser humilde, entender que uno no necesariamente se las sabe todas y que el ego que uno más tiene que combatir es el de uno, el uno no, digamos, no dejarse llevar por esa ensimismada que algunas veces sucede, ¿no? Y para poder enfrentar eso con otras personas, yo creo que debe haber como mucha, como saber leer a la gente, o sea, que tú realmente te tomes el tiempo y la dedicación de conocer distintos estilos de liderazgo. O sea, desde el líder que es muy tradicional y que no entiende tú por qué le estás explicando o por qué le estás viniendo a contar sobre un nuevo concepto, hasta el líder que es sumamente innovador, emprendedor, que sale adelante y cree que tampoco nadie le aporta valor. Esos dos tipos de líderes, en su esencia, también están buscando algo de ti, están buscando que tú los apoyes, ya sea para que les abras la mente o para que ellos vean una perspectiva distinta. Entonces,
yo no veo a los egos de las demás personas o los egos profesionales como una amenaza. Más bien los veo como un reto muy interesante de leer mejor a esa persona y saber cómo esa persona se mueve, saber qué le interesa, qué le motiva, qué la motiva. Y con eso poder como construir una relación mucho más profunda, que vaya más allá del proyecto, ¿no? Y que vaya un poco más a la persona. Entonces, esa ha sido mi técnica y creería que es algo que te ayuda a conectar en otro plano, no solamente en lo transaccional. De acuerdo, o sea, técnica de la humildad y la empatía, poderosísimo. La verdad es que ese mensaje que nos compartes, sin lugar a dudas, pienso que es un mensaje que hay que recordar y que lo incluyamos en nuestro ADN a la hora, digamos, de tener relaciones laborales, relaciones financieras. Y bueno, y tú nos has contado, claro, pues en consultoría uno conoce todo tipo de personas, todo tipo de negocios y pues claramente, digamos, tiene la oportunidad precisamente de desarrollar esas habilidades, pues de empatía y también desarrollar esas habilidades de comprender la gente. Acá estamos hablando, pues la verdad, somos mujeres, somos una comunidad de mujeres. Y en ese sentido, pues yo tal vez te quisiera preguntar, ¿cuáles son esas características que tú ves, digamos, que las mujeres debemos explotar? Explotar en nuestro, digamos, ámbito profesional y también en nuestro ámbito financiero, que claramente no necesariamente es que sean únicas, dependiendo del género, pero sí eventualmente tú en toda la gente que has conocido has visto que sí las podemos explotar y tenemos un potencial muy grande como mujeres. Claro. Mira, yo creo que puede sonar un poquito clichudo, pero yo creo que hay una cosa que deberíamos explotar y es entender mejor a las otras mujeres líderes que también se están desarrollando. Entonces, yo me acuerdo hablando alguna vez con algunos de los socios que me decían, es que tú eres la ideal para poder ir a hablar con aquella vicepresidenta o presidenta de una empresa que de pronto no se ha sentido tan identificada como nosotros los socios hombres, ¿no? Y creo que hay un, como diría uno en inglés, como un white space, un espacio de exploración en donde hasta ahora pues los abordajes profesionales han sido casi que 100% marcados por hombres, pero en la consultoría al menos. Pero cuando ya lo empiezas a como profundizar un poco más, no es solamente el relacionarse con potenciales clientes mujeres y que ellas además te generen a ti también aprendizajes, sino con los clientes de cualquier género, la mujer, y a mí me gustaría pensar lo que yo he desarrollado, una capacidad de relacionarme, como te decía, de una forma un poco más profunda. No sé si es por la escucha, o por la empatía, o por la capacidad uno de ver el mundo de forma distinta, pero creo que la mujer tiene una oportunidad muy linda de crear lazos de amistad, acercarse a sus diferentes vínculos profesionales de una forma que los hombres, pues puede que también lo hagan, pero a las mujeres nos nace muchas veces como que tener esa cercanía. Entonces, creo que esa es una segunda característica que las mujeres deberíamos explotar. Y tal vez una tercera es como la comprensión. O sea, al final nosotros tenemos que pasar por muchas cosas. Sea lo que sea, por tener hijos, la familia, o sea, típicamente la mujer trabajadora pues tiene otras muchas tareas al tiempo. Yo creo que eso te da perspectiva y te da como esa comprensión de que el otro también puede que esté en mil cosas o no me está escuchando, pero no me lo tomo personal, simplemente sé que está en otras cosas, está preocupado. Entonces, otra cosa que podemos explotar las mujeres es, en vez de tomarnos como personal, es cómo aprovechamos esa comprensión que tenemos de nosotras mismas, de nuestras amigas, de nuestras colegas, y lo extrapolamos en situaciones de trabajo. Y eso a mí me ha servido muchísimo entender, oigan, no es que esa persona esté histérica conmigo, es que está viviendo esta y esta situación. Eso me ha servido en múltiples contextos como para decir, listo, salgamos adelante, resolvámoslo de esta otra forma, busquemos otro abordaje, ¿no?
De acuerdo, o sea, tú has tocado pues ese tema, digamos, de esa solidaridad que tenemos tal vez las mujeres y esa capacidad y esa empatía. Y ahí tal vez quisiera explorar un poquito más, pues nos queda un ratito para seguir explorando este tema. Y es, claro, tú pues en general en este mundo de la consultoría, la verdad es que sí es un mundo tradicionalmente, ha cambiado, pero tradicionalmente pues predominantemente masculino. Y entonces esas habilidades, digamos, blandas, esa capacidad de comunicación que tú tienes, esa capacidad de empatía, digamos, en algún momento, pues como que sientes que, digamos, que te ha ayudado a vencer esas barreras de género, o tú, digamos, cuando te acercas o tienes una relación con un grupo eminentemente masculino, pues digamos, adoptas otra digamos, aproximación a ese relacionamiento, precisamente pues para no sentir que eventualmente, no sé, has tenido algún momento donde te sientas incómoda o sientas en cierta forma como que, oiga, usted es diferente porque usted es chiquita y además es mujer. O sea, ese tipo de situaciones las aproximas siempre con un tema de empatía. Y pues habilidades blandas o cómo, digamos, que te has movido en esas situaciones donde en un mundo tal vez predominantemente masculino y tal vez predominantemente, digamos, con cierta jerarquía o edad mayor que, pues, digamos, en otros espacios. A ver, yo creo que como tomando por partes lo que me has preguntado, te la voy respondiendo como por etapas. Lo primero es si he sentido alguna diferencia. Pues mira, evidentemente es un mundo mucho más masculino, pero al final es un mundo en donde todo depende de tus méritos y de la capacidad tuya para relacionarte con otros. Entonces, así como hay mujeres y hombres que son muy exitosos en esta carrera, también hay mujeres y hombres que no lo son, ¿no? Entonces, yo creería que más que pensarlo como un tema de género, es cuando tú ya estás sentado ahí en la mesa haciendo el trabajo, debes mirar al hombre a los ojos en el mismo nivel, en la misma posición que tú. No sé si vieron una serie que hace poquito salió de una mujer en los 60 que se vuelve campeona de ajedrez. En Rusia y en Estados Unidos, a mí me fascinó la historia porque al final, claro, ella es la única mujer que compite, no hay como ninguna infraestructura hecha para que las mujeres compitan, pero ella nunca dudó, o sea, ella ni siquiera se le pasó por la mente dejar de competir, porque este es un hombre y en una de las competencias más emblemáticas, ella compite contra Borgov, que es un ruso, por ahí 30 años mayor que ella o no sé cuánto, que lleva siendo campeón mundial de ajedrez una década, y ella siempre lo mira a él a los ojos, como sutilmente diciendo, usted y yo estamos en el mismo plano, ¿sí? Podemos tener 20 años de diferencia o 30, puede que usted sea el campeón desde hace muchos años, y ella pues es una niña súper joven que está pues casi empezando. Pero el hecho de que ella lo mire a los ojos y estén sentados en la misma mesa, con las mismas fichas, con el mismo tablero, o sea, para mí fue tan, como tan espectacular, porque es ese mismo símbolo, es, tú puedes tener X años menos, al final, si tú te consideras en igualdad de condiciones, estando jugando el mismo partido, eso es lo que más te permite que eso suceda. Es como esa profecía positiva que tú misma vas creando sobre ti, y es la primera que tiene que tener muy claro que está al mismo nivel que los demás, eres tú. Nadie te lo va a, nadie te va a convencer de eso si tú no estás convencida de eso. Entonces, a mí me encantó esa escena porque yo decía, wow, o sea, sí, realmente tú puedes estar enfrentada con el presidente de yo no sé qué compañía, pero si tú te sientes menos que él, y puede ser en rol de consultor, de gerente, de socio, lo que quieras, si tú te sientes menos que él, pues ese es el primer problema, ¿no? Y a nosotros nos lo dijeron mucho cuando fuimos creciendo. Siempre te dicen, si tú quieres ser socia, actúa como socia, ¿sí? O sea, actúa como si fueran tus pares, no como si fueran tus superiores, no como si hubiese una jerarquía, pues,
sino que actúa como si tú ya estés viviendo la situación. Entonces, eso es lo primero. Yo diría, yo creo que en mi vida he buscado actuar así y como mantener esa mirada que es paralela. No estás mirando hacia arriba como inalcanzable, sino estás mirando a la persona a los ojos y le estás diciendo, yo estoy a tu mismo nivel, intelectual, personal, profesional, lo que sea. Entonces, eso creo que es lo primero, ¿no? Creo que igual es un mundo retador, en donde no ganas nada cambiando tu esencia. O sea, si tú quieres ser la más masculina, pues como cambiar tu esencia, por tratar de como de camuflarte, seguramente te frustras en el intento. O sea, yo he tenido situaciones en donde lloro de la rabia y lloro enfrente a uno de mis socios y o sea, eso es algo que seguramente ellos no hacen, ¿no? Y me acuerdo esa vez porque yo decía, pucha, ¿cómo voy a llorar en una situación en donde estoy con otro hombre, va a creer que soy, mejor dicho, una dramática, no sé qué, y no sabes la reacción tan divina que tuvo esa persona? O sea, como que me dio cuenta que, nada, que yo estaba más afectada y que tenía que tener cuidado también con la forma en que me decían las cosas, ¿sí? Pero después lo hablé con una terapista que tengo, de una persona que me ha ayudado mucho en mi vida emocionalmente, y ella me decía, es que eso no tiene absolutamente nada de malo. O sea, uno no tiene que imitar al hombre en todo para que exista una relación adecuada y exitosa. Entonces, ahí entendí que sí, o sea, pues claro, tampoco es que uno ande llorando todo el día en todas las reuniones, pero como que en su momento necesité expresarme en mi modo, y yo sabía que no era el modo de los demás, y dije, yo, o sea, no me importa, no quiero ser idéntica, quiero simplemente que ser transparente, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que los hombres aprecian muchísimo también en este rol, y es que siempre lo aprecian en mí, mis colegas, es como esa transparencia, ¿qué pueden esperar de mí? Pues transparencia, que soy como soy, soy auténtica, ¿no? Y ellos también, cada uno tiene su estilo. Y ahora que hay muchas más mujeres, porque otro pedazo de tu pregunta era, ¿Cómo ha ido evolucionando ese tema? Pues hoy en día en la oficina, por ejemplo, tenemos 9 socias asociadas, que es el rol que va antes de socia, ¿verdad? En donde ya empiezas a ver un cambio muy significativo en el estilo de liderazgo, en que ya no son 2 o 3 mujeres por ahí regadas, sino, oye, ya son 9 mujeres líderes. En el rol de gerente tenemos casi la mitad, pues, de mujeres líderes y hombres líderes. Entonces, empiezas a dar un cambio, pero lo más lindo de ese cambio es que está siendo verdaderamente auténtico. O sea, cada una de esas mujeres tiene una historia diferente, no es como el típico cliché o patrón de, ah, no, pero es que todas son iguales y todas han sacrificado su vida. Eso no es cierto. O sea, tienes mujeres que están empezando a tener sus hijos, mujeres que ya tienen hijos grandes, mujeres que en su momento decidieron salirse de la carrera de consultoría y volvieron. Entonces, yo creo que eso también te demuestra que no hay un solo patrón. O sea, que así como puede haber diferentes retos del, pues, del rol del género en esta industria, poco a poco la industria se ha vuelto mucho más consciente que no es cuestión de tener una política y que la aplique a todas las mujeres, sino más bien tener flexibilidad, ser capaz de interpretar cada una de las historias y de saber qué le sirve a cada mujer. Y eso, por supuesto, sin perder como esa autenticidad de uno. Yo creo que eso es un sacrificio que ninguna mujer debería hacer. De acuerdo, no, totalmente. Un mensaje súper contundente es saber el poder que tienes adentro y sentirlo y expresarlo a los demás, y sobre todo, pues, esa transparencia y esa autenticidad, pues, me parece clave. Y yo sí creo que es un factor que tenemos las mujeres que vale la pena explotar y sacar adelante. Y en ese sentido, Ángela, pues en este momento es una etapa difícil para muchas personas en materia económica, y dentro de las que estamos aquí hablando contigo puede haber muchas mujeres que están pasando por una situación compleja, que su negocio se ha visto afectado por la pandemia, que definitivamente pues está pasando
momento duro y por más de que tenga toda la energía y todo el ánimo, pues finalmente hay veces como que se ve, Dios mío, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a hacer para salir de esto? ¿Cuál es esa fuerza que va a salir de mí para poder seguir luchando? Y tal vez en toda tu experiencia tú has enfrentado compañías en momentos de auge, compañías en momentos de declive y situaciones complejas a nivel, digamos, empresarial y corporativo y seguramente en las finanzas personales de las familias que hacen parte de ese mundo. Entonces, tal vez la pregunta, Ángela, es ese mensaje de aliento y ese tal vez consejo, si se puede llamar así, que tú le darías a una mujer que hoy está luchando para salir adelante, que no la está viendo fácil, pero que definitivamente teniendo un poco esa experiencia de toda tu familia y todo lo que tú has vivido, pues quisieras compartirles. Es una gran pregunta y mira, pensándolo bien, yo creo que uno de los principales consejos es pidan ayuda. Hay momentos en los que uno quiere salir adelante por sí mismo y lograr todo solo. Y si hay algo que me ha enseñado la vida es que si no fuera por otras personas, pues yo literal no estaría donde estoy. Si no fuera por mi mamá que me sacó adelante a pesar de las dificultades, habiendo momentos muy jodidos, si no fuera por mis tíos que o sea, se tomaron la generosidad de poderme financiar la universidad, pues yo no hubiese, o sea, quién sabe qué hubiese hecho, ¿no? Si no fuera como por la carrera que estoy viviendo acá en la firma, que en un momento dado me financiaron la maestría, pues seguramente no habría podido también construir esa carrera. Entonces, yo lo veo, si no fuera por mis socios, colegas hoy en día y por la gente que me ha apoyado, pues tampoco sería socia. Y eso lo tengo clarísimo, o sea, uno en esta carrera y en la vida en general no progresa si no es con el apoyo de otros. Y seguramente tú te vuelves esa persona que apoya a otros también en el momento que te tengas que convertir en eso. Entonces, el primer consejo es pidan ayuda, pidan apoyo. Las personas no necesariamente saben que uno está en una condición difícil, ni le leen a uno la mente como para que mágicamente alguien venga y te apoye. Si están en la capacidad de hacerlo, pidan ayuda, ¿no? Puede ser apoyo psicológico, mental, financiero, de lo que sea. ¿Y por qué menciono psicológico y mental? Yo creo que durante mi vida, pues vivimos momentos complicados emocionalmente y una de las personas que más me ha ayudado es una psiquiatra que conozco desde hace muchos años, entre otras cosas, con la que hablo muy cotidianamente, porque ella me ha ayudado emocionalmente y psicológicamente a salir adelante en esos momentos más complicados de mi vida. Entonces, el apoyo no es solo financiero, ¿sí? O sea, puede que uno tenga momentos muy puntuales en donde sí necesita ayuda con algo de plata o con algo de financiación, pero hay muchos más tipos de ayuda, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más le da duro a uno en esta pandemia es eso, es la parte emocional, la parte mental, el ser capaz de levantarse y decir, pucha, todavía queda mucho por hacer, pero sigo teniendo esa energía. Consigan formas de estar en buena salud mental, en buena salud psicológica. Entonces, ese es como mi primer consejo. Y el segundo es a mí, y hablo por mí. Toda la parte espiritual de mi vida ha sido muy importante y eso pues ustedes lo pueden interpretar de la forma en que ustedes le den importancia a cada una de las mujeres que está hablando aquí con nosotros. Puede ser un tema de religión, puede ser un tema de espiritualidad, puede ser un tema de fe, de creer en que las cosas van a salir bien. Yo leo mucho a un autor que se llama Joe Dispenza, que es un gringo que pues algunas lo conocerán. Él tuvo un accidente muy, muy grave y quedó cuadrapléjico, o no me acuerdo exactamente, pero digamos que no podía volver a caminar. Y a partir de toda la investigación que él venía haciendo, porque él es un neurocientífico que venía investigando mucho sobre las conexiones neuronales en el cerebro y cómo eso impactaba el cuerpo, para hacerles el cuento corto, él mismo se curó a partir de la meditación
y de como el pensamiento enfocado, él mismo empezó como a reconstruir sus mensajes neuronales que el cerebro le mandaba al cuerpo y pues se curó, no tuvo que operarse y volvió a caminar, y es un caso súper famoso que lo pueden buscar. Tiene muchos libros, por lo menos unos 8 o 10 libros, que hablan de su proceso y de cómo él creyó y enfocó toda su capacidad mental a poder reconstruir esos mensajes que él mismo neurológicamente se estaba diciendo. Entonces, en vez de decir, pucha, soy un inválido, no voy a salir adelante, él convenció a su parte, digamos, física y mental, de que sí era capaz de recuperarse, y en cuestión de, creo que fue un año, se recuperó por completo. Entonces, ese tipo de historias, yo sé que suenan esotéricas, un poco extrañas, pero la verdad, yo estoy convencida de que mucho está en cómo el pensamiento lo va llevando a uno, ya sea a un camino, pues, como de frustración eterna, de nada me sale bien, nunca las cosas me salen como quiero, a un camino de reconstrucción positiva, ¿no? De, sí, estoy viviendo una situación difícil, pero voy a salir adelante, va a haber gente que me va a apoyar, tengo la energía, así en ese entorno no la tengas, sino la sientas. El sentirse que uno la tiene y que es capaz de salir adelante cambia muchísimo de lo que está detrás de uno, de la salud de uno. Entonces, esos son como mis consejos. Uno, pidan apoyo. Dos, no se olviden de los distintos tipos de apoyo, o sea, la salud mental, psicológica, emocional, es igual de importante a la financiera. Y tres, tengan algo que los mueva más allá de, como de lo material, ¿no? De tener una espiritualidad, el creer en sí mismo, en que voy a salir adelante, en tener fe. Cada uno le dará su interpretación, pero creo que eso ayuda muchísimo a que el ser humano, pues, se reinvente y le lleguen nuevas ideas de cómo resolver la situación y atraiga mejores energías de las que en ese momento está teniendo, ¿no? No, total, mensajes muy poderosos. Coincido contigo que el tema de la planeación financiera, de toda la parte, digamos, financiera, está totalmente asociada y es un tema íntegro de vida. También es un tema de planeación emocional, de saber lo que quiero, lo que me mueve, lo que me apasiona, y tener clara esa fuerza y esa energía que nos lleva a cumplir esos sueños. Y completamente de acuerdo contigo, el tema emocional es un tema básico. Y no estamos solos. La verdad es que si nos llenamos de esa energía de la gente que nos quiere, que nos valore, que nos apoya, pues sin lugar a dudas, eso nos va a echar la mano para salir adelante. Y en ese sentido, voy a seguir explorando con ese tema de género. Y es una pregunta, ya nos están llegando, Ángela, preguntas de nuestras oyentes. Y un poco, una de las preguntas es el tema del gap salarial. Las brechas salariales de género, y eso existe, digamos que en todas partes ha mejorado, pero realmente cuando uno ve las estadísticas todavía hay unas brechas entre salarios de hombres y salarios de mujeres que se han ido cerrando, pero que aún existen. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, en términos de esos tips para la negociación salarial, que claramente tú ves a las personas que consultas, también tú como firma, ¿cómo hacer para que las mujeres tengan un proceso de negociación salarial más contundente y efectivo, precisamente pues para que esas brechas, digamos, salariales se vayan paulatinamente cerrando? Buenísima pregunta. Y obviamente tú lo has dicho, o sea, yo creo que la situación ha mejorado, hay mucho por hacer, o sea, que lo primero que tenemos que entender es que va a ser un proceso, no de la noche a la mañana se van a cerrar las brechas que han existido por décadas, pero si fuese a pensar en algunos tips que inclusive en mi vida personal he tenido que emplear, no por temas de brecha salarial, sino de repente por simplemente tener una determinación y crecer rápido en la carrera. Entonces, el primero es decir lo que quieres. Suena, digamos, simple, pero muchas veces a uno no lo criaron para decirle a otra persona
oye, yo quiero tener este cargo, o yo quiero ser promovido o promovida, ¿no? O yo quiero llegar a ser socia. Esas son palabras que muy pocas veces salen como en una conversación profesional, porque las personas tienen, digamos que, duda o inseguridad al respecto. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que quiero ser socia si todavía me faltan varios años y no he podido demostrar tal y tal cosa, o en la evaluación pasada me dijeron que tenía que mejorar tal cosa? Entonces, ¿cómo voy a decir que quiero? Pues es que es lo que quieres. No estás diciendo necesariamente que tiene que ser ya, pero es decir lo que quieres. Y si algo yo he hecho en mi vida durante esta carrera, pues dejarle muy claro a las personas que me apoyaban, a mis mentores, a los demás socios, que yo quería ser socia y que necesitaba que me ayudaran a llegar hasta allá. ¿Sí? Necesitaba su apoyo, necesitaba su mentoría, necesitaba las herramientas que ellos tienen y que de pronto yo todavía carecía. Entonces, en el tema de la brecha salarial, un porcentaje importante de esa brecha se da por el simple hecho de que la persona no está dejando claro que considera que el salario debe ser mayor, o que considera y quiere y desea poder tener una posición mayor. En este libro de Sheryl Sandberg, que se llama Lean In, ella cuenta mucho eso. Ella habla de cómo muchas veces las personas como que se echan para atrás, incluso antes de haber llegado a la situación. No, ¿yo cómo voy a aplicar a ese cargo si todavía me faltan 3 características para ser perfecta para el cargo, ¿no? Y no me acuerdo en qué investigación, pero hace poquito lo escuché, que está bastante comprobado que los hombres, cuando, digamos, están buscando aplicar para un rol, ya no lo recuerdo y por favor, tómenlo más como un ejemplo ilustrativo. Los hombres con, no sé, 4 de 10 características que tengan de esas 10 que piden en el rol, ellos se sienten confiados. Mientras que la mujer es algo así como con 9 de 10 características o 8 de 10, lo cual hace que la mujer es excesivamente perfeccionista en el tipo de, como de requisitos que se exige a sí misma para poder merecer, entre comillas, una promoción o un nuevo rol más ambicioso. Y ahí yo sí diría, pucha, está todo en la mente, porque nadie es perfecto, nadie nunca va a cumplir las 10 condiciones, seguramente tú cumplirás una combinación. Entonces, el primer tip es, no se queden como en ese limbo de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Inténtenlo. Digan muy claramente lo que quieren y que están en ese proceso de aprendizaje y que dado que quieren ese rol o ese mejor salario, quieren que las apoyen en eso. Ese sería como mi mayor tip. Y tal vez un segundo tip es, pues, comunicarlo abiertamente a veces cuesta. De repente te tienes que entrenar con otras personas, tienes que hacer primero un ensayo con tu amigo y decirle la situación. Lleguen preparadas. O sea, si uno quiere algo en la vida, tiene que tener unos argumentos y tiene que haberse preparado. Entonces, ensáyenlo con alguien. Ensáyen la conversación difícil de ir a decirle al jefe. Ensáyenlo con alguien, pruébenlo con alguien de confianza, que les haga las preguntas ácidas que el jefe les va a hacer, que tenga la actitud que el jefe va a tener, y eso también hace que uno llegue mucho mejor preparado a la conversación, como que ya viviste la conversación, en el momento que llegas tienes otras herramientas, ¿no? Totalmente cierto, entonces que no nos dé pena decir lo que queremos y preparémonos para decirlo. A veces a la primera no sale tan bien, pero si ensayamos, Si nos educamos y nos preparamos, claramente lo vamos a decir. Y bueno, pues seguimos con las preguntas. Aquí tenemos bastantes personas que están, pues, digamos, muy contentas. Pues acá tenemos felicitaciones, agradecimientos y, pues, básicamente, una de las preguntas también que estoy viendo acá de forma reiterativa es un poco... Pues lo que tú nos has contado, pues está muy enfocado en toda esa preparación, en esa preparación mental, digamos, en una especie de programación que te hace
sentirte poderosa, creerte y luchar por esos sueños. Y pues dentro de los sueños y cuando tú, y tú nos hablabas, nos has hablado de, pues de autoconocimiento, nos has hablado claramente que tenías una meta y querías ser socia, lo planteaste y luchaste por ello. Pero claramente, y nos has contado pues que has trabajado duro y que hay momentos pues para todo en los que pues te has enfocado en esa meta como de lugar, pero claramente uno lo que busca como ser humano es ese equilibrio, ese balance. Entonces tú nos has tocado de forma medio tangencial y nos has dicho, mire, yo utilizo un poco herramientas de tipo meditación, autoayuda, utilizo, digamos, mentores en la parte emocional, pero un poco esos tips o eso que nos quisieras de golpe compartir, ¿cómo haces para tener tanta energía y para poder, digamos, tratar de tener un balance con tu novio, con tu familia, con tus clientes, tu equipo y mantenerte, pues, digamos, energética para salir adelante y de golpe, pues, no desfallecer en el intento? Claro. Mira, o sea, lo primero es entender que la fuente de energía de uno debe venir de algo más allá de solo el trabajo que está haciendo en ese momento. Recuerdo uno de nuestros socios líderes hace poco, lo entrevistábamos y nos decía, miren, este es un trabajo, pero la vida es mucho más que solo el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que llega un momento en el que uno entiende que pues la fuente de energía no puede solamente ser uno de los temas. Y yo creo que mi fuente de energía va un poco más allá, va más allá como hacia lo espiritual, hacia el por qué estoy acá, por qué vine a hacer lo que estoy haciendo, a quiénes estoy ayudando, cómo puedo ayudar a más personas o a generar impacto. Entonces, todo este sentido como del propósito, creo que es bien importante para ti como persona. Y es no solamente lo buscar las cosas como por el reconocimiento o porque te vas a ganar un salario mayor o porque vas a tener un mayor rol de liderazgo, sino, o sea, ¿cuál era tu propósito con todo eso al final? ¿A quién querías impactar con eso, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me genera energía es poder perseguir ese propósito. Y mi propósito es poder trascender mucho más allá que solo en lo financiero, sino también como en lo espiritual y en lo personal. Desarrollarme como ser humano, ser capaz de como de ver nuevas perspectivas, que al final uno ya cuando está viejito se muera y diga, logré realmente como ver esa otra perspectiva de la vida que no es solo lo material. Entonces, cuando uno tiene un propósito claro, ya las demás fuentes de energía como que se van alineando para eso. Y tú lo mencionaste, pues a mí me sirve mucho prácticas como, por ejemplo, el estar yo en silencio y reflexionar sobre lo que busco y quiero de una situación. El poderme tomar un espacio para mí, que puede ser meditar, rezar, estar en silencio y simplemente reflexionar. Pero como que tener esos espacios en donde tú te renuevas y te recargas, ¿no? Contacto con los seres queridos, por supuesto, es importante, pero yo creo que tienes que buscar una relación de apoyo. Por mucho tiempo, pues, estuve en relaciones emocionales en donde no necesariamente sentía que los propósitos de mi pareja con el mío se alineaban. Y si hay algo que hoy por hoy en la vida me da felicidad, es pensar que la pareja con la que estoy es una persona que sí comparte mucho mi propósito y que me ha apoyado en todas las, digamos que las locuras y las cosas que uno en su vida quiere. Entonces, sí es más importante de lo que parece. Si tu propósito no está alineado con alguien que para ti es importante, piénsalo, porque creo que mucha de la energía se te puede drenar a partir de tú estar como tratando de conciliar con otra persona, ¿no? Creo que eso ha sido muy importante y creo que la curiosidad como intelectual y emocional de todo el tiempo estar sí, trascendiendo, aprendiendo, como que rompiendo paradigmas, fronteras, es algo que a mí me llena mucho y que espero que lo pueda hacer por muchos años, pero para eso pues uno requiere
tener ese apoyo y tener como muy claro ese propósito más allá de lo que estés haciendo hoy puntualmente o el trabajo que tengas hoy puntualmente, ¿no? Hemos tenido un poco lo que tú nos has mostrado, es que esa parte económica, esa parte financiera está muy asociada con lo que tú eres, la esencia y lo que tienes y como tu personalidad y tus características. Aquí hay una de las preguntas que nos dicen ya entrando a esos temas de tips, digamos, financieros y puntualmente a la hora como de tú comportarte como un ahorrador y como un inversionista. ¿Hay momentos o hay objetivos en la vida que te hacen ser un poco más cautos y hay otros que te hacen ser un poco más racionales y decir, oiga, estoy ahorrando de largo plazo, quiero ya empezar a diversificar, a invertir y buscar, digamos, esos activos un poco menos tradicionales que un CDT o que un, digamos, fondo de renta fija, o incluso, pues, pensar en el largo plazo para un legado y decir, yo ya estoy pensando a 20, 30 años, y esos objetivos te van como mostrando esas características de personalidad, si eres capaz de asumir cierta volatilidad, cierto nivel de riesgo. Entonces, la pregunta, pues, aquí que nos hacen aquí es, ¿tú cómo te describes, digamos, como inversionista? Claro, pues, digamos, tú te ves joven, te ves, digamos, que estás iniciando estás en ese proceso de construcción de patrimonio, como bien nos lo dijiste, pero cuando estás en ese proceso, pues, ¿cómo te identificas? ¿Cuál es ese sesgo en términos de inversionista que tienes y que nos quisieras un poco compartir, que ya nos dijiste, oiga, pues yo me asesoro, le pregunto a varios, un poco en este momento de mi vida estoy buscando esto, pero ¿cómo te describirías como inversionista? Bueno, debo confesar que soy, y he cambiado, pero históricamente he sido muy aversa al riesgo, muy, o sea, tal vez por la historia de el emprendimiento que se vivió en mi familia, y pues tú lo conoces muy bien, los esfuerzos de emprendimiento tienen un riesgo gigantesco, hay mucha volatilidad, así como te puede ir muy bien con tu negocio propio, hay momentos en donde uno no tiene literal absolutamente nada para gastar, ni se puede, digamos, quedar ningún lujo, situaciones de quiebra. Entonces, yo le cogí un poco de miedo a eso. O sea, yo cuando empecé a trabajar, siempre decía, pucha, me daría miedo emprender justamente por eso. Y eso, digamos, trascendió en mi personalidad como inversionista. A mí, digamos, que explorar formas no tan tradicionales, llegué a poderlo hacer en el momento en que consideraba que tenía una liquidez adecuada para hacerlo. Y creo que es un consejo en este momento muy sensato, sobre todo por lo que estamos viendo, y es el ser un poco más arriesgado, el tener un poco más de apetito para productos no tan tradicionales de inversión. Yo creo que requiere como unos cimientos. Y unos cimientos de poder tener la liquidez necesaria, de que no estés arriesgando, pues, un patrimonio que el día de mañana te vayas a arrepentir. Por ejemplo, que estés poniendo todos tus ahorros en un producto que sabes que tiene alta volatilidad. Si tú estás dispuesto a sacrificar eso por decisiones a futuro o por tener una liquidez de pronto menor, pero un poco más estable, que haya la conciencia de eso, o sea, que seas consciente del costo de oportunidad. Y creo que eso, volviendo a tu pregunta, uno de inteligencia financiera, es uno de verdad que tiene que saber cuál es el valor en riesgo de las jugadas que está haciendo y de las apuestas que está haciendo. Y cuál sería el costo de oportunidad de no hacerlo. O sea, ¿qué sucede si me quedo en esta situación? Entonces, yo he sido una persona muy históricamente como cuidadosa con eso, primero porque en un principio no conocía, digamos, la sofisticación financiera de ciertos productos de inversión, es súper alta, y en eso sí les digo, asesórense, edúquense, porque si uno no conoce, lo peor que puede hacer es
uno, invertir en cosas de alto riesgo y además sin conocer bien cómo funcionan. Entonces, en el fondo, como que me demoré, la verdad, para serte muy honesta, en conocer el detalle de esa sofisticación y dije, no, prefiero no todavía como enfrentarme a ese mundo si no lo conozco bien y si no tengo la liquidez, digamos, necesaria para poderme como mover en apetitos de riesgo más altos. Ahora, justo por el cambio que te decía en el momento de vida, porque creo que ya es un buen momento como para explorar temas más a largo plazo, sí estaría dispuesta a hacerlo, pero ordenando las fichas. Primero, pudiendo construir mi patrimonio, que es algo que hoy valoro más que nunca, y luego sí como incursionándome en estas jugadas. Pero sí, siento que, pues que soy una persona tal vez más conservadora en eso y que además, para ser muy honesta, me demoré en entender como todo el detalle y la sofisticación que había por dentro de los mercados financieros. Y hasta que uno no lo entiende bien, realmente no debería meterse en eso, sino hasta cuando realmente ya se siente en la capacidad. Digamos que también estamos viendo y es, bueno, con este nuevo mundo, pues vamos a tener, digamos, hemos tenido como un proceso de aceleración de todo el tema de digitalización, estamos en medio de la cuarta revolución, hay sectores que les ha ido súper bien y hay sectores que les ha ido, pues, no tan bien. Y en ese sentido, un poco, aquí nos preguntan es, poco, ¿cuál sería tu postura desde tu trabajo y qué estás viendo? Claramente, pues, los, digamos, uno no puede hacer una alineación sectorial y decir a este le va a ir bien o a este le va a ir mal, pero ¿qué características posiblemente estás viendo en los sectores donde puede haber potencial, digamos, de mayor crecimiento que quisieras compartirnos para tener ahí en el radar y decir, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a buscar esas inversiones en esos sectores? Depende mucho de tu apetito nuevamente, porque en la firma, y sin entrar en demasiado detalle, pero pues fuimos construyendo, conforme avanzaba la pandemia, fuimos construyendo como distintos escenarios de recuperación económica, ¿no? Para coger el ejemplo de Colombia, justamente había como distintas curvas de recuperación o distintas formas de verlo, y había pues cualquier cantidad de rangos de recuperación, ¿no? Entonces tenías desde sectores que hoy por hoy han sido menos afectados por las características de la pandemia, como pueden ser los sectores de telecomunicaciones, infraestructura digital, redes, digamos, que permiten la conectividad, startups que necesitan y que se apoyan de esa digitalidad, como por ejemplo, pues, las startups de domicilios que conocemos, ¿no? Ellas hasta cierto punto pudieron apalancar la situación para incrementar su demanda, incrementarlo radicalmente más rápido de lo que hubiesen pensado. Con lo cual, la recuperación en sectores como esos se estima que va a ser relativamente rápido dentro del 2021. Pero luego te vas al otro extremo, industrias como, por ejemplo, la industria del entretenimiento, la industria de hotelería y turismo, consumo y comercio de ciertos tipos de bienes, porque pues hubo otros que se beneficiaron. Todo eso se va a demorar, Cata, por lo menos hasta finales de 2021, sino más tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, pensar como en una sola respuesta, pues, obviamente que hay una variedad gigantesca, y todo va a depender, como digo, de tu apetito de riesgo. Otro, digamos, que sector económico que no es secreto que se ve muy afectado son las pymes, las pequeñas y medianas empresas de este país, sea cual sea el sector. En su mayoría se vieron afectadas porque tienen menos capacidad de financiación, dado que sus scores de riesgo y su capacidad de pago cambió. Entonces, ahora los bancos pues están buscando entender cuál va a ser su rol dentro de esa recuperación para poder apoyar al sistema económico en general. Entonces, si tú eres un inversionista de muy corto plazo, ¿sí? Y que está pensando pues
en una recuperación rápida o en un retorno rápido de tu inversión, lamentablemente va a haber pocos sectores que te brinden ese beneficio en este momento. Pero si eres un inversionista que está pensando mucho más en el impacto, pues que se va a lograr en la recuperación económica de aquí a unos 18 o 24 meses y tienes, digamos, que ese ancho de banda para poderle apostar a sectores que sí o sí se van a recuperar, simplemente es cuestión de tiempo, pues eso ya es otra conversación muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos al tema de la inteligencia financiera, es entender mi inversión, cómo se va a comportar. O sea, yo en qué tipo de activos o en qué tipo de mercados estoy invirtiendo y esos mercados, pues, cuándo se van a recuperar y qué volatilidad tienen, ¿no? Y pienso que eso es absolutamente fundamental. Saber que, pues, la economía en sí se va a demorar en recuperarse y si lo miras por cada una de las industrias, hay industrias que van a tardar el doble que otras en recuperarse. Eso es bien importante entenderlo, que no va a ser un patrón estándar para todos los sectores de la economía, ni mucho menos. De acuerdo. Y yo creo que ahí es contundente. Ten claro cuál es tu objetivo y ese objetivo, qué capacidad de toma de riesgo o aceptación de riesgo tiene. Y en la medida en que conozcas ese apetito y ese horizonte de inversión, esa alineación, pues claramente vas a poder entender cuál va a ser tu capacidad de inversión en determinado sector. Pues, Ángela, tenemos muchas preguntas y les voy a contar a las usuarias que, pues, hemos tratado de tocarlas en este espacio. Las que nos falten y no podamos responder en esta ocasión, pues, tranquilas, vayan poniéndolas y vamos a buscar con Ángela el espacio para respondérselas. Y entonces, pues, ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, y pues hemos aprendido de todo. La verdad es que Ángela nos ha mandado unos mensajes súper contundentes para mí. Tal vez yo voy a tratar de parafrasear y después tú me vas a decir, digamos, si me falta algo y pues de golpe ese mensaje final que quisieras decir. Pero para mí me quedó, pues, digamos, súper claro ese mensaje de esa energía y confiar en el poder que tenemos cada una de nosotros, tener claro nuestras metas, hacia dónde queremos ir y comunicárselas al mundo, porque muchas veces si nos da pena, si las callamos, pues claramente la posibilidad de que se haga realidad empieza a minorarse. Buscar ese equilibrio en materia emocional, en materia espiritual y en materia financiera, que claramente son temas que están unidos y pues van con un autoconocimiento muy importante de lo que somos. Y un mensaje que me pareció divino y es el principal enemigo, que puede ser también amigo, es nuestro ego. Y si lo entendemos, lo manejamos y tenemos humildad, podemos realmente superar y manejar cualquier tipo de situación sintiéndonos seguras de lo que somos. Entonces, la verdad, unos mensajes divinos y pues te felicito, pues me enriquecieron muchísimo. Y pues antes de despedirme, yo sí quisiera pues darte unos minutitos para que nos digan qué me faltó y qué mensaje pues a todas estas mujeres luchadoras que estamos aquí oyéndote, pues nos quisieras dejar. Ay, tan linda, no, me pareció perfecto el resumen, o sea, tocaste pues las fibras necesarias como de toda la historia, Cata. Yo creo que más bien una de las cosas que me ha puesto muy contenta en esta época y en haber construido mi carrera y que tal vez me faltó, pero que aprovecho y pues, te lo agradezco, es como ese sentido de comunidad. Yo nunca antes había sentido como ese nivel de apreciación y esa energía que estamos creando ahora las mujeres en Colombia. Y con eso pues te agradezco muchísimo porque espacios como este nos empoderan, como dices tú, hacen que el mensaje llegue y que nos podamos comunicar, pues me ha dado a mí muchísima como satisfacción en estos últimos meses. Y creo que la comunidad que se crea a partir de estos espacios es espectacular y no se puede perder. Así que más bien te agradezco a ti por todo la dedicación y la energía que se nota hasta acá y que ojalá sigamos construyendo esta comunidad tan espectacular. No, pues gracias a ti y muchas gracias pues a todas las mujeres presentes en este
tercer conversatorio donde hablamos con una supermujer que básicamente lo impulsa a uno a salir adelante, un gran ejemplo. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, Ángela, por compartir todo tu conocimiento y pues por ser parte de esta comunidad de Womento. Y a todas ustedes las invito a seguir nuestra cuenta en Instagram, @tuwomento, y a estar preparadas porque esto sigue. Se vienen cosas maravillosas y vamos a seguir, pues básicamente, hablando de estos temas que nos ayudan a convertirnos en mejores personas y a cumplir nuestros sueños. Les deseo un resto de día muy productivo. No se les olvide, sigan nuestra cuenta, @tuwomento. Y esperen el próximo conversatorio de Money Mornings, el espacio de hablar de lo que nadie más habla, de dinero. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Cata.